Empresa solicita personal interesado en capacitarse en áreas audiovisuales y producción de televisión. Interesados en enviar hoja de vida al correo electrónico sugerencia@enlacetelevisión.com o traer hoja de vida a la carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo de Barranca Bermeja. Locales en venta para estrenar en el barrio Nuevo Palmira. Ubicación estratégica, completamente terminados. Incluye bodega, múltiples facilidades de pago. Informes al teléfono o al WhatsApp de contacto 318-802-9575. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Restaurante Los Pajaritos, más de 64 años al servicio de Barranca Bermeja, con la mejor gastronomía en platos exquisitos como deliciosas carnes, pescados, pollo, sancocho, y disfruta de nuestros excelentes platos a la carta. Y ahora deleita tu paladar con las espectaculares comidas rápidas. En el Centro de Diagnóstico Automotor Barranca Bermeja, nos cuidamos entre todos. Ya puedes realizar la revisión tecnomecánica de tu vehículo particular, público o motocicleta, con todas las medidas de bioseguridad. Carrera 15, número 4761, teléfono 620-3698. En el Centro de Diagnóstico Automotor, lo más importante es tu cuidado y el de tu automotor. Todos los martes y jueves, el informativo de su caja de compensación, Cafaba te cuenta, por Enlace Noticias. Síganos también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. No se pierda de todo el portafolio de servicios por ser nuestro afiliado. Esto es Cafaba, patrimonio de los barranqueños. Soy colombiano yo, cosechado en mi finca. Bueno, mi amor, vamos a seguir a salir adelante. Siempre adelante. La orden, vecina. Un bolsito de pan. Con mucho gusto, dijo Diomedes. Más consentida que yo ella. Es la celadora, es la guardiana acá de la tienda. Préstamo de 1.500.000 iniciando. Ya llevo 5 créditos y aquí voy adelante, gracias a Dios. Esto de Santandería no es ni un paso atrás. Pastelería Di Sergio te acompaña en esta temporada con las más ricas y deliciosas tortas para celebrar en casa, con los diseños más creativos y originales, ahora en el barrio Palmira. Pedidos vía WhatsApp al 311-279-5542. Cruz Roja Colombiana ofrece cursos de primeros auxilios, soporte vital básico y avanzado, conducción de ambulancia, atención básica prehospitalaria del trauma, capacitación en brigada de emergencias para empresas y toma de muestras de laboratorio y muestras cervicouterinas. Restaurante Pigú te tiene las mejores delicias en carne de cerdo como chicharrones, chorizo, costillas y mucho más. Disfrute también entre semana de nuestros almuerzos ejecutivos y los domingos deleítese con la mejor sazón típico santandereano. Domicilios al 314-237-4809. Pigú, qué buen cerdo. Compraventa CRC. Compramos, vendemos, permutamos, empeñamos y financiamos vehículo y electrodoméstico. Venta de motos Auteco 0 kilómetros. Recibimos tu moto usada como parte de pago. Carrera 28, número 4934 del barrio Palmira. No debemos discriminar a las personas diagnosticadas con lepra porque es una enfermedad curable con medicamentos gratuitos. Si presentas manchas que no pican, no duelen, no rascan en tu cuerpo, acude a tu médico para que te realice exámenes y puedas acceder a un tratamiento que debes determinar completamente. Plan de Intervenciones Colectivas por la Salud de Todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja.
A continuación, Enlace Noticias. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. A todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de Enlace Noticias de las 6 en punto de la tarde para conocer los hechos que hoy son noticias en la ciudad y región. A continuación nuestros titulares, bienvenidos. Como miembros de la banda de los Estampidos fueron identificadas varias personas capturadas en Barranca Bermeja y Aguachica, así lo dieron a conocer las autoridades de policía. Como una posible gemelización de seriales de motocicletas fue lo denunciado por un ciudadano cuyo velocípedo fue objeto del borrado de su numeración por sujetos que ingresaron hasta su vivienda. Padres de familia se sienten angustiados en el estado en el que se encuentra la escuela Eduardo Santos de la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Aseguran que el techo y las paredes se encuentran agrietados. Y en los deportes, Maracaná Fútbol Club Equipo Femenino entrena fuertemente para estar en el mejor nivel para las competencias del segundo semestre del 2021. Y al cierre, jóvenes de las distintas instituciones educativas de Barranca Bermeja adelantaron una jornada de limpieza en el Cristo Petrolero. Contaron con el apoyo del Ejército Nacional y de la Alcaldía Distrital. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Damos inicio a nuestra información. Como miembros, la banda de los Estampidos fueron identificadas varias personas capturadas en Barranca Bermeja y Aguachica. Así lo dieron a conocer las autoridades de policía. La Policía Nacional ha dado con la captura de 4 personas, de las cuales 3 serían por orden judicial conocidos en el mundo delictivo como el Gordo Dubán, Mono Julio, Catherine y Gloria. Ellos se dedicarían al tráfico de estupefacientes en las comunas 2 y 5 del distrito de Barranca Bermeja. Las capturas se dieron en los barrios Parnaso y Barranca y Aguachica, en el departamento de Cesar, donde se logró la incautación de un vehículo y recuperarlo. Además, un arma traumática tipo pistola calibre 9 milímetros con 8 cartuchos, 50 gramos de clorhidrato de cocaína y 3 equipos celulares. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. 2 motocicletas fueron recuperadas por la Policía Nacional luego de haber sido reportadas como hurtadas el pasado domingo. Efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes del Departamento de Policía del Magdalena Medio lograron la recuperación de 2 motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas el pasado domingo en una parcela ubicada vía al aeropuerto. Gracias al oportuno despliegue de Policía Judicial de Inteligencia que se realizó en atención a un hecho delictivo vía al aeropuerto, en donde sujetos ingresaron a una vivienda y amordazaron a las personas para hurtarse varias pertenencias, entre ellas 2 motocicletas, se logró la madrugada del día de hoy realizar un cerco intensivo de búsqueda, permitiendo que los delincuentes se vieran obligados a dejar abandonados esos 2 automotores. Las motocicletas fueron encontradas luego de un operativo desplegado en el asentamiento humano La Unión. Según las autoridades, los sujetos, al sentir la presión de los uniformados, dejaron las motos abandonadas. El día de hoy le estamos haciendo entrega a sus propietarios y ratificándole nuestro compromiso de que este hecho no se va a quedar impune y de que estos sujetos ya están siendo identificados y van a ser capturados los próximos días y serán dejados a disposición por este hecho cometido el día domingo en horas de la noche, donde las personas fueron amordazadas para hurtarlos. La Policía Nacional ratifica con este tipo de operativo su compromiso por garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana a todos los habitantes del distrito de Barranca Bermeja. La Policía del Magdalena Medio invita a la comunidad a denunciar oportunamente a la línea 123 o los números únicos del cuadrante. Padres de familia se sienten angustiados por el estado en que se encuentra la escuela Eduardo Santos de la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Aseguran que el techo y las paredes se encuentran agrietados.
Padres de familia de los estudiantes de la Escuela Eduardo Santos de la Comuna 6 de Barranca Bermeja han hecho llegar una denuncia a la redacción de Enlace Noticias por el mal estado en que se encuentra esta institución educativa. Ellos aseguran que las paredes y el techo se encuentran agrietados y esto provoca la inundación de la estructura. Día tras día el colegio se va deteriorando y pues a esto no se ve nada agradable para que los niños ingresen a sus clases. Este colegio está pues tristemente abandonado, las paredes, las aulas, está bastante inundado, se mete el agua. Pues no considero que esté en aptas condiciones para que los niños ingresen a clase. La comunidad siente temor por el pronto regreso que tendrán los estudiantes de la Escuela Eduardo Santos en la modalidad de alternancia. Porque eso ya lleva siempre bastante rato de estar ahí y pues yo como madre que tengo niños estudiando ahí, eso sí me preocupa bastante, que nadie le ha puesto mano, ninguna entidad ha estado pendiente de eso, entonces esto, no sé usted qué diga, reunirse o apoyar o buscar o no sé usted qué es como la cabeza ahí mayor, solicitar y hacer derechos de petición de alguna manera, porque la verdad es que los niños no pueden entrar a clases así de esa forma. Los padres de familia esperan una respuesta oportuna por parte de las autoridades correspondientes para una pronta solución. En Crown tienen todos sus servicios odontológicos listos para recibirte de manera biosegura. Así tu sonrisa saltará a la vista. Visita su página www.crown.com.co. Y como una posible gemelización de seriales de motocicletas fue lo denunciado por un ciudadano cuyo velocípedo fue objeto del borrado de su numeración por sujetos que ingresaron hasta su vivienda. Mi nombre es Elvis Mejía Vázquez y quiero hacer una denuncia pública. En las horas de la noche, personas ajenas ingresaron a mi casa y quitaron la tapa de seguridad del serial de mi moto. No sé con qué objetivo lo hayan realizado, pero ahí podemos observar que limpiaron el serial para copiarlo o gemelizarlo. Entonces esto puede ser una nueva modalidad para que los delincuentes realicen sus objetivos de hacerle daño a las personas. Entonces esa es mi denuncia pública. Denuncia por aparente maltrato a adulto mayor hicieron este miércoles dos mujeres que argumentaban que su madre fue golpeada y maltratada por enfermeras de un centro asistencial de la ciudad. El día sábado a las horas de la noche remití a mi mamá hacia el hospital por motivos de deshidratación y molestia en el cuerpo y entonces la dejaron hospitalizada. En estos días, desde el sábado hasta el día de hoy, me han estado dando dictamen médico de ella, supuestamente que estaba bien, que saturando bien, pero yo tomé la decisión de voluntariamente de sacarla el día de hoy en las horas de la mañana y me comenta mi madre que ella el día de ayer en las horas de la noche, del turno de noche, las muchachas, las enfermeras, por ella haber hecho del cuerpo, la llevaron hacia el baño y la maltrataron, le pegaron, la iban a amarrar y a obligar a comer a la fuerza sin ella tener hambre. Entonces yo quiero hacer esta denuncia porque todos nosotros los que hemos llevado pacientes al regional y no le prestamos atención, confiamos en la palabra de los internistas, de la jefa, de todos los que salen a darnos información sobre nuestros familiares, le creemos a ellos y no sabemos lo que en realidad está pasando en el piso de la unidad de cuidados intensivos. Se abren las inscripciones para los jóvenes que quieran participar de las elecciones del Consejo Distrital de Juventudes. Algunos líderes de la ciudad ya se han acercado a la registraduría para ser parte de este proceso. Abierta está la inscripción para las elecciones al Consejo Distrital de Juventudes. Varios jóvenes ya han tomado la decisión de participar. Vamos a ser parte de estas elecciones porque nos permite ampliar nuestra participación, en este caso en el ámbito político. Esto es un momento histórico,
no solo en Barrancabermeja, sino en Colombia, que no se daba hace muchísimo tiempo. Entonces la invitación es para que se inscriban los que quieran recoger firma, pueden venir acá a la registraduría a inscribir su movimiento inscriptor, ya está el primero. Entonces eso nos ayuda a que la participación, la sana convivencia entre los jóvenes y por supuesto podamos sacar las leyes y todo lo que tiene que ver con políticas públicas de juventudes, lo podamos discutir y podamos sacarlo con mayor éxito. Quienes están motivados con este proceso democrático invitan a la masiva participación de los jóvenes en estos importantes procesos para la ciudad. La invitación es a todos los jóvenes para que participen en estas elecciones. Recuerden que todos aquellos que vayan a recoger firmas tienen hasta el 28 de julio y los candidatos por partidos políticos, movimientos políticos, lo pueden hacer hasta el 28 de agosto. Y las elecciones, por supuesto, serán en noviembre, el 28 de noviembre. Entonces, la invitación es para que participemos, para que nos unamos y para que demostremos de que los jóvenes tenemos un poder político y, por supuesto, un electorado. Los jóvenes del distrito han catalogado como histórico el momento que tienen las juventudes bermejas para participar en los procesos democráticos de Barrancabermeja. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a que ingresen a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos. En Crom tenemos todos nuestros servicios odontológicos listos para recibirte de manera biosegura. Así, tu sonrisa saltará a la luz. Visita www.crom.com.co. ¿Antojos de algo delicioso? ¿Qué tal un rico chicharrón? Ven y prueba los mejores chicharrones de Barrancabermeja. San Remberto Chicharrón. Carnudos, crocantes y jugosos hechos al vapor. Te van a encantar. San Remberto Chicharrón. Antojos que dan gusto. Ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Doctora Juana Maya, odontología especializada. Brindamos atención personalizada. Somos especialistas en salud y estética oral con sistemas de última generación. Agenda tu cita de valoración sin costo al 318-832-0862 y pregunte por nuestras promociones mensuales. Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Maya, odontología especializada. Jardines del Silencio informa que en la oficina principal se atenderán el horario habitual de 8 de la mañana a 12 meridiano y de 2 de la tarde a 5 de la tarde de lunes a viernes. Las visitas al parque cementerio se harán de lunes a domingo de 7 a 11:30 de la mañana y de 2 a 4:30 de la tarde. Durante los servicios de entierro se permitirá el acceso al parque cementerio de un máximo de 10 acompañantes. Durante el servicio de exhumación de restos óseos se permitirá el acceso al parque cementerio de un máximo de 5 acompañantes. Las personas que tengan familiares enterrados en el Campo Santo y hayan cumplido el tiempo de inhumación deben acercarse a las oficinas para acordar planes de pagos, descuentos y la exhumación. ¿No les pasa que tienen un par de zapatos que les encantan pero ya no pueden usar porque están muy sucios y tienen manchas que creen que ya no pueden recuperar? Les tengo el tip con BioBarSol. Echamos el BioBarSol directamente sobre la mancha que queremos quitar y luego refregamos un poco. Luego pasas un trapo húmedo y listo. Con BioBarSol no hay trucos. El truco es usar BioBarSol. Confía en el poder de tu sonrisa. Octavio Vesga, nuestro mayor logro es verte sonreír. En One Lunch llevamos más de 10 años deleitando el paladar de nuestra región. Seguimos aquí para que celebres tus cumpleaños, cenas románticas, matrimonios, junto a nuestros deliciosos y exquisitos platos con el toque del sabor. Especialidad en crepes y patacones tipo pizza, hamburguesas, sándwich y mucho más. Ubicados a pocas calles de la Glorieta de Capipetrol, en el barrio Pueblo Nuevo. Consultores de Seguros MB, tu aliado estratégico para estar bien asegurado. Nuestro portafolio de productos y servicios está soportado por las mejores compañías de seguros legalmente constituidas en el país para cubrir sus riesgos. Contáctenos al 301-707-5063. Café colombiano, yo. Aprovechaba en mi finca. Bueno, mi amor, vamos a seguir a salir adelante. Siempre adelante. La orden, vecina. Un roncito de pan.
Con mucho gusto, dijo Diomedes. Más consentía que yo ella. Es la celadora, es la guardiana acá de la tienda. Con un préstamo de 1.500.000 iniciando. Y ya llevo 5 créditos. Y aquí voy adelante, gracias a Dios. Santandería no es ni un paso atrás. Nadie tiene derecho a tocar las partes íntimas de un niño, niña o adolescente. Si eres o has sido víctima de abuso sexual, pide ayuda. Cuéntales a tus padres o a alguien de tu confianza. No aceptes nada de extraños. Si conoces un caso, denuncia en las líneas telefónicas 141 del ICBF y 310-869-5060 de la Policía de Infancia y Adolescencia. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. Gracias por continuar con nosotros. En un encuentro entre el presidente de la República, Iván Duque, y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, el jefe de Estado reiteró su compromiso para con el departamento y particularmente con obras como la terminación de la Gran Vía Yuma en este distrito. Nos encontramos acá con el señor gobernador Mauricio Aguilar y quiero enviarle un saludo a todo el departamento de Santander. Mi compromiso con ustedes. Estamos haciendo una revisión de proyectos estratégicos. Estuvimos hablando de Duitama, Charalá, San Gil, de la conexión entre Bucaramanga y Pamplona, de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, de Vía Yuma, también de la reactivación de la obra La Ruta del Sol 3. Estuvimos hablando del malecón de Barranca Bermeja, de nuevos escenarios deportivos, de nuevas conexiones también entre Zapatoca y otros distintos del departamento. Y algo que también quiero resaltar, una inversión histórica en vías terciarias, aparte de la inversión social que hace nuestro gobierno. Aquí estamos comprometidos con el trabajo del señor gobernador y seguimos trabajando con entusiasmo y alegría por todos los santandereanos. El obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez, se ha referido frente a la situación por la que pasa la ciudad en el incremento de casos que ha registrado las autoridades de salud en el puerto petrolero. Porque estamos en tiempos de aumento, de aceleración del contagio de la pandemia y también de crecimiento en los muertos, no solo en los enfermos, sino también en los hermanos que se está llevando esta pandemia que nos ha sorprendido y nos tiene adoloridos. Pero precisamente vengo para saludarlos y para vincularme a cada uno de ustedes, a las instituciones, a las familias, a las instituciones hospitalarias, a los pacientes, a sus familias, a sus médicos, personal de enfermería, personal sanitario que los atiende. También apoyando las campañas de las autoridades de sanitarias de Barranca Bermeja y de todos los municipios, corregimientos, inspecciones de policía y veredas de nuestro territorio diocesano en el Magdalena Medio. Vengo con el poder de Dios y en nombre de Jesucristo, con el poder que Jesucristo y la Iglesia me ha conferido para suplicar a Dios, para bendecir y para conjurar los males, la agresividad de este virus que nos está afectando hondamente, principalmente en la vida, en la integridad de la vida y también del bienestar, también en la economía, en la relación familiar, en la integración social. María Santísima los cubra con su santo manto maternal y virginal y San José los cuide como supo cuidar al niño Jesús y a la Virgen María. San Miguel Arcángel los proteja de todo mal y de todo peligro. Ante un accidente de tránsito, exija ser trasladado a la Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti.
Y a la comunidad Zenú, que tiene su cabildo en el sector norte de Barranca Bermeja, autoridad de policía llevó ayudas especialmente para los más pequeños. El intendente Incapié lideró esta iniciativa. El intendente Gustavo Incapié, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía del Magdalena Medio, recibe para Enlace Noticias la actividad de ayuda humanitaria adelantada por su institución en el cabildo indígena Zenú, al norte de la ciudad. La Coordinación de Derechos Humanos del Departamento de Policía Magdalena Medio, en el despliegue institucional de acompañamiento a la población en situación de vulnerabilidad, llevamos a cabo una actividad de acercamiento con la comunidad indígena Zenú, cabildo menor asentado en Barranca Bermeja. Es así que a través de la entrega de zapatos, helados, refrigerios y con esa gestión que queremos hacer con la comunidad de adquirir pañales para los niños y niñas de esta comunidad, continuamos desplegando esas acciones institucionales de llegar a las comunidades distantes en situación de vulnerabilidad. Para el intendente es de gran ayuda para esta población seguir recibiendo la colaboración de la ciudadanía, especialmente en la atención a los más pequeños. En nuestra sección de vida y salud continúa en aumento los casos por COVID-19 en la ciudad. Autoridades hacen el llamado al autocuidado. Vida y salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 1.409 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 1.241 personas se recuperan desde casa, 66 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 102 hospitalizados. Para el martes 22 de junio lograron vencer el virus 189 personas, se notificaron 47 nuevos casos en 27 mujeres y 20 hombres y se reporta el fallecimiento de 4 hombres de 40, 55, 67 y 69 años en la ciudad. Santander registró la cifra de 1.572 nuevos casos y 52 víctimas mortales. Con un balance de 19.618 casos confirmados durante toda la pandemia, 17.612 recuperados y 597 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y a acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Hacemos una breve pausa en Enlace Noticias, ya volvemos. El progreso avanza en siempre Santander, con empleos y más oportunidades, generando desarrollo para toda la región, con más calidad de vida en Santander. Mi techo es un hecho, nuevas casas en zona rural. Mi techo es un hecho, con mejoramiento de vivienda. Mi techo es un hecho, más subsidios para construir. Mi techo es un hecho. Secretaría de Vivienda, siempre Santander. ¿Sabías que los virus duran hasta 7 días en el celular? Estudios demuestran que los celulares son los dispositivos más sucios. Por eso, yo lo desinfecto con RC19, que lo mantiene protegido durante 72 horas. En Redecol, trabajamos día a día para que la cultura del reciclaje se implemente en todos los hogares de Barranca Bermeja, cumpliendo con el compromiso del cuidado al medio ambiente. Haz parte del cambio por ti, por mí, por el futuro. Recicla. Redecol ESP. Esperen más para empezar esos proyectos que siempre ha querido. En Crediaportes con Ultrasan lo vamos a apoyar. Con Ultrasan Multiactiva, Vigilado Supersolidaria. En Motos como Ultrasan encuentras la moto que necesitas. Marcas con gran reconocimiento y respaldo. Financiación hasta 36 meses con la tasa más económica del mercado. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Te esperamos en la calle 49, número 1611. Regresamos para proteger tu vida y tu salud. En Gloria León Salón cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad.
Nuestros clientes son nuestro tesoro. Gloria León Salón, belleza que innova. Esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Consultores de Seguros MB, tu aliado estratégico para estar bien asegurado. Nuestro portafolio de productos y servicios está soportado por las mejores compañías de seguros, legalmente constituidas en el país para cubrir sus riesgos. Contáctenos al 301-707-5063. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. Materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Seguimos con más información en Enlace Noticias. En los deportes, la Selección Colombia sueña con la clasificación a cuartos de final y para eso tendrá que vencer a Brasil, que marcha invicto con 6 puntos. Una última salida tendrá la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa América. Los dirigidos por Reinaldo Rueda enfrentan en contados minutos a la Selección de Brasil, que marcha líder del grupo B con 6 puntos y viene de golear en la segunda jornada 4-0 a Perú. Brasil ha ganado la Copa América en 9 ocasiones y es el actual defensor del título. Arrancó la campaña de forma perfecta con 7 goles a favor y ninguno en contra en sus primeros 2 encuentros. La clasificación a los octavos de final nunca estuvo en duda para el anfitrión del certamen y ya la aseguró, pero ahora buscará la victoria contra el equipo con mejor ranking FIFA de su grupo, que es la Selección de Colombia. A pesar de que Colombia cuenta con varias ausencias llamativas, el conjunto cafetero, campeón de este certamen en una ocasión, ha tenido un comienzo lo suficientemente sólido en esta campaña de Copa América y aún podría superar a Brasil en la tabla en caso de lograr la victoria en este compromiso. El cuadro colombiano no ha superado la fase de grupos en una sola de sus últimas 9 participaciones en la Copa América y es probable que logre llegar a los cuartos de final, incluso si es que no logra un resultado positivo en este choque. Colombia-Brasil, un partidazo de infarto en Copa América. Maracaná Fútbol Club, equipo femenino, entrena fuertemente para estar en el mejor nivel para las competencias del segundo semestre del 2021. El deporte barranqueño sigue reactivándose y sus deportistas llegan a las canchas más motivados que nunca. Edilson Sosa Gutiérrez, entrenador de Maracaná Fútbol Club, categoría abierta y juvenil de Barranca Bermeja, nos cuenta cómo trabaja su equipo. Yo tengo actualmente 2 categorías, la juvenil, son niñas desde los 13 años, tenemos hasta los 19 años, y tenemos la categoría abierta de cualquier edad. Estamos participando actualmente en 3 torneos, en la Polipolvo, en la Ciudadela, en el barrio La Ciudadela, y otro torneo que se está realizando en la cancha de La Libertad, con representación de las categorías femenina, juvenil y mayores. Las jugadoras de Maracaná Fútbol Club invitan a toda la comunidad para participar de los entrenamientos de este club de la ciudad. Básicamente, que tengan voluntad. Hemos tratado de incentivar en las niñas el respeto por el deporte, el orgullo por su institución, por su club, que las niñas dejen de estar jugando cada semana o cada 15 días en clubes diferentes. Queremos que cada una de las niñas reciba de la manera más atenta y de la manera más cordial a las demás jugadoras de los otros equipos, que no se nos presenten problemas entre ellas y rivalidades que no se deben presentar en aspecto deportivo, y básicamente que tengan la mayor voluntad por aprender y por jugar el buen fútbol. Mi consejo es que el deporte es lo mejor, más que todo para la salud. Y no sé, pues acá en el equipo Maracaná las puertas están abiertas para las personas que quieran, las niñas, ya sean juveniles o mayores. Maracaná, equipo femenino del distrito, uno más que entrena fuertemente para las competiciones que se avecinan. Barranca Bermeja se prepara para el Campeonato Nacional de Atletismo. Con este evento, la alcaldía inicia su plan de reactivación económica a través del turismo deportivo.
El Puerto Petrolero se engalana con trajes deportivos para realizar el Campeonato Nacional U20 de Atletismo, evento que enmarcará el comienzo del proyecto que buscará la reactivación económica del distrito durante el segundo semestre. Un evento clasificatorio al Campeonato Suramericano que se desarrolla en el mes de julio en Lima. Igualmente, este será selectivo al Campeonato Mundial que se realizará en el mes de agosto en Nairobi, Kenia. Se considera pues importante por cuanto es una categoría en donde los atletas están en tránsito hacia la categoría mayores y son tal vez los atletas en donde se puede perder un grupo de importantes atletas por el cambio de categoría. El certamen nacional se disputará este viernes, sábado y domingo en doble jornada con 272 deportistas de 19 ligas de todo el país, utilizando para ello la pista y campo del estadio Daniel Villa Zapata. Bueno, contento, vamos a tener la visita de alrededor de 350 personas que van a estar moviendo todo el tema de la economía en la ciudad, hotelería, toda la gastronomía, todo lo que podemos mostrarle, no solamente a estos deportistas, sino al mundo entero. Creo que contento, creo que inicia todo un reto y a partir de ahí creo que este será el punto de partida para lo que haremos este 2021. Cabe resaltar que el Campeonato Nacional de Atletismo tendrá modalidades que no se disputarán al interior del máximo escenario de la Villa Deportiva. Estas serán las pruebas de martillo y disco que se desarrollarán utilizando la jaula y la parte externa del parqueadero del Coliseo Luis F. Castellanos. También es importante decir que hay 9 atletas ya con marca mínima para el Campeonato Mundial. Esto quiere decir que esperamos que en este torneo se ratifique estas marcas y se consigan 2-3 marcas más para que este equipo colombiano esté presente en el Campeonato Mundial. La Alcaldía de Barranca Bermeja junto con Inderva han logrado ganar la plaza para que en el distrito se realicen cerca de 3 eventos deportivos, donde 2 son de carácter regional, 9 de talla nacional y 2 internacional. En otro campo informativo, jóvenes de las distintas instituciones educativas de Barranca Bermeja adelantaron jornada de limpieza en el Cristo Petrolero. Contaron con el apoyo del Ejército Nacional y de la Alcaldía Distrital. Los jóvenes de Barranca Bermeja cuidamos y amamos el medio ambiente. Los jóvenes del distrito de Barranca Bermeja se han puesto la camiseta para cuidar de las zonas verdes, tal como ha ocurrido en el sector del Cristo Petrolero. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja realiza acompañamiento a esta jornada de limpieza convocada por los personeros de los colegios del distrito. Hoy estamos aquí en el Cristo Petrolero, vamos a seguir en otras zonas de la ciudad recuperando esos entornos seguros para que las familias de Barranca Bermeja puedan llegar a estos espacios y estar tranquilamente. Hacemos una invitación a toda la comunidad para que recuperemos estos espacios, para que realicemos esas jornadas de manera conjunta entre las autoridades civiles, las autoridades militares y la comunidad. El lugar está ahora más limpio gracias a la iniciativa de más de 20 líderes estudiantiles de los colegios oficiales de Barranca Bermeja. Con el único fin de llevar a cabo una jornada de limpieza en el malecón, también conocido como el Cristo Petrolero, en donde queremos hacer una conciencia ciudadana sobre el cuidado de estos espacios y no arrojar basura. Estamos en unión y en compañía del Ejército Nacional, de parte del delegado del Medio Ambiente, de parte también de Veolia y de un equipo de la Administración Distrital. Los invitamos a preservar el medio ambiente, ya que cuidar a Barranca Bermeja es tarea de todos. Ellos decidieron, en conjunto con la Alcaldía Distrital, Ejército Nacional de Colombia, embellecer y dar vida a este sitio emblemático de los barranqueños. Y hasta aquí toda nuestra información en Enlace Noticias. A ustedes gracias por acompañarnos una vez más para estar bien informado. Que tengan una feliz noche. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.
Empresa de Comunicaciones solicita asesores comerciales con experiencia en ventas. Interesados en enviar hoja de vida al correo electrónico sugerencia@enlacetelevisión.com o traer hoja de vida a la carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, de Barranca Bermeja. Empresa solicita personal interesado en capacitarse en áreas audiovisuales y producción de televisión. Interesados en enviar hoja de vida al correo electrónico sugerencia@enlacetelevisión.com o traer hoja de vida a la carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, de Barranca Bermeja. Locales en venta para estrenar en el barrio Nuevo Palmira. Ubicación estratégica, completamente terminados, incluye bodega, múltiples facilidades de pago. Informes al teléfono o al WhatsApp de contacto 318-802-9575. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.